Por una oferta de trabajo acudió una joven de 21 años al edificio de la Alcaldía de Cuenca el 30 de enero de 2024. Se presume que ese día fue víctima de abuso sexual por parte de dos exfuncionarios del municipio. De hecho, van a ser 2 meses desde que ocurrieron los hechos. Hemos avanzado considerablemente en la investigación. Esto recién empieza. La investigación, estoy seguro que va a durar muchísimo tiempo más. Faltan muchísimas diligencias. Como abogado de quien llamaremos Patricia, la supuesta víctima, narra cómo se dieron los hechos desde el 29 de enero. Una supuesta amiga le avisa de una oportunidad laboral que existía en un centro estético de esta ciudad. Según ella, según esta supuesta amiga, ella ya laboraba 3 meses, ¿sí?, en este centro estético, pero también era parte del municipio, de la alcaldía. Después de eso, pues, ella se contacta con uno de los implicados a través de la aplicación WhatsApp, le envía los mensajes y le envía también el currículum de manera digital. Entonces él le dice que el día de mañana, hablando por el 30 de enero, pues ella tendría una entrevista, sí, de trabajo a las 11 de la mañana aproximadamente. En efecto, asistió a la cita con fines laborables. Lo hizo con dos amigas más, entre ellas la que le informó del trabajo. Le lleva a las instalaciones de la alcaldía. Ingresan específicamente al departamento de comunicación. Permanecen ahí durante de 15 a 20 minutos. No hablaron nada del trabajo, nunca se suscribió ningún contrato de trabajo, y él le dice que un amigo les va a pasar viendo. Un amigo que se encontraba conduciendo su vehículo les espera afuera de las instalaciones de la alcaldía, específicamente en el edificio, en la Borrero y Bolívar, y el momento que ella se iba a subir le dice: a ver, ¿quién es la que va a trabajar conmigo? Que venga adelante, es decir, al lado, en el asiento del acompañante, del conductor. Entonces, después de aquello, pues van, se dirigen, van primero a un lugar cercano a Gualaceo, comen, ingieren bebidas alcohólicas, van a una hostería cercana a al cantón Gualaceo, a este restaurante, y permanecen toda la tarde ahí. Luego de varias horas regresan a Cuenca. Y en el momento que regresan a la ciudad de Cuenca, llegan a la ciudad de Cuenca, la amiga de la víctima se queda en un hospital desde esta ciudad, tenía una cita médica, le dejan a la otra supuesta amiga y los dos se quedan con ella. Lo que pasó ya en horas de la noche, pues eso ya es motivo de investigación. Algunos datos ya se sabía por difusión de Fiscalía de la SUAY. Lo que sorprende es que aparece una tercera persona, a quien Mundo Violeta ha calificado como reclutadora. Ella no funge como sospechosa en la causa. Que se ha parcializado a los investigados, sí, ya es cuestión de ella, ¿no? Es estrategia de ella, ella cuenta con sus abogados defensores, es estrategia de ella, respeto mucho la estrategia de sus abogados, pero no comparto ya en el ámbito humano. Lo particular de todo esto, lo novedoso de todo esto, es que cuando se ingresa en la página a la página de este centro estético, existía un link. Digo existía porque ahora ya no existe. Existía un link, se ingresaba en este link y reflejaba el nombre de un funcionario de la alcaldía. Se ingresaba y aparecía, se iba o nos direccionaba a la página de Facebook, de Twitter o X y de TikTok de un funcionario de la alcaldía. Entonces, realmente nos preguntamos qué vínculos existen entre este centro estético y la alcaldía. Son recuerdos de Patricia, quien a través de su abogado los hace públicos con el fin de sentar un precedente. Liliana Llanes, Unción Televisión.